oportunamente cuando empiezan todas las tareas de los científicos cubanos hacia la soberanía tecnológica de nuestro país para enfrentar la lucha contra la COVID, nuestro centro tenía desarrollada una tecnología para la extracción magnética de los virus de ARN. Y hemos estado en paralelo desarrollando un equipo que se utiliza para ese proceso los extractores, para no tener que hacer manual los procesos de PCR. Y gracias a eso obtenemos y rompemos, como quien dice, diariamente el bloqueo. Eso nos ha ayudado muchísimo a la soberanía tecnológica. El CEA, el Centro de Estudios Avanzados, formando parte de este gran equipo que trabajó en tratar de lograr soberanía en este tipo de diagnóstico, bueno, desarrollaron los sistemas estos para la extracción del virus. Es una idea que se le solicitó al centro desde el 2008 aproximadamente, 2008-2009, para la extracción de ADN, no para ARN. El centro empezó a trabajar en esta línea de investigación, lo cual trajo consigo varias publicaciones, trajo también tesis de maestría y tesis de doctorado de formación. Hubo una gran parte de la investigación que se hizo en el extranjero, principalmente en el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid. Esa tecnología, incluso teníamos proyectos que iba a ser destinada oportunamente cuando empiezan todas las tareas de los científicos cubanos. Se le presentó al IPK el sistema de extracción de ácidos nucleicos en el año 2015, una conferencia que se dio en el IPK, y estuvieron muy interesados, lo que en Cuba no había equipamiento para el proceso de extracción magnética. Llega la COVID, que también es un virus de ARN para la enfermedad respiratoria, y nos decidimos a tratar de volcar esa tecnología en la extracción magnética del ARN. Teníamos las nanopartículas que se utilizan para la extracción magnética y desarrollamos la solución que se le llama buffer lisis, que es la solución que abre el virus para hacer posible su extracción y concentración del ARN que está en el interior del virus. Fue diseñar un sistema de extracción, o sea, de buffers, de soluciones lisis, que permitiesen que esas nanopartículas fueran selectivas para el ARN. En vez de unirse al ADN, que recogieran el ARN, porque recordar que el SARS-CoV-2 es un virus ARN de simple cadena. Y eso nos permitió modificar el sistema que teníamos para ADN, adecuarlo para ARN y hacerlo específico para el SARS-CoV-2. Este sistema que hemos desarrollado no lleva refrigeración, lo cual es muy importante porque, por ejemplo, en esta etapa en que se está distribuyendo la vacuna, los camiones refrigerados pueden utilizarse para la distribución de la vacuna. Los reactivos más caros del sistema, o sea, del sistema de detección o de diagnóstico del COVID son justamente los del PCR, o sea, de la reacción en cadena de la polimerasa, que es la amplificación de fragmentos génicos específicos de un microorganismo o un virus para detectarlo en una muestra clínica. Y el centro se dio a la tarea de pedir todas las validaciones, todos los permisos, hacer la validación con el CERME del sistema de extracción que estábamos diseñando, y solicitar a la salud pública los insumos para poder producirlo, y así evitábamos el gasto de insumos en el extranjero. Con los reactivos que estaban en el centro, se sustituyó alrededor de 160.000 determinaciones. Su valor en el mercado del kit de extracción magnética que se le compraba a la República Popular China es de $3.36. Ese sería el valor por determinación que podríamos nosotros sustituir. El sistema de extracción de ácidos nucleicos, en este caso de ARN, lo que hace es que después que se toma la muestra, hay un proceso de tomar la muestra, se lleva en un medio de transporte, se lleva al laboratorio, y esa muestra que está en el laboratorio es necesario extraerle el ARN y dejar todo lo demás, toda esa suciedad, y tener ese ARN puro y concentrado para poderlo introducir en el equipo de PCR.
Y hoy estamos en un nivel de producción mucho más allá de las 28.000 determinaciones diarias. O sea, todo el sistema, o la mayoría, el 98% de la extracción de ARN para SARS-CoV-2 que se realiza en Cuba en estos momentos y sobre todo en las provincias, es utilizando el sistema del CEA. Diseñamos, en vez de lo que hay en la literatura actual, que son perlas magnéticas, diseñamos una espuma magnética con una alta capacidad de absorción, de extracción de ácido nucleico y con una alta respuesta magnética. Además de esto, el centro ha continuado trabajando con su equipamiento de avanzada, porque tenemos un equipamiento que permite caracterizar desde el punto de vista físico, químico, incluso estructural, a nivel de la nanoescala, a 1.000.000.000 de metro. Y estamos trabajando con todos los centros de BioCuba Pharma, además, para la caracterización de los productos que se están haciendo, o sea, el tamaño de partículas que tienen los componentes vacunales, apoyando todo el trabajo que se está haciendo con objeto de que Cuba tenga soberanía tecnológica. Cuando vas a utilizar un sistema de extracción magnético, lo que hace falta es que el sistema, cuando uno le quite la magnetización, deje de ser magnético, porque si no se queda aglomerado. Entonces diseñamos un sistema con un tamaño de partículas tan pequeño que tiene un comportamiento llamado superparamagnetismo, que es un comportamiento de cuando uno le aplica un campo magnético, él se magnetiza muy violentamente y cuando le quita el campo, se desmagnetiza totalmente. En el proceso de obtener la licencia con el CERMEC, con el órgano regulador, hay un paso necesario, que es la evaluación por un laboratorio independiente de referencia de ese producto que usted lo tiene que comparar contra lo que usted va a sustituir en el mercado. Y en esa comparación inicial, el producto del CEA dio resultados que eran idénticos a los kits de extracción que se estaban utilizando. Por tanto, fue ahí donde decidimos dar el paso de sustituir todo el sistema de extracción que teníamos en Cuba por el sistema de extracción del CEA. Las soluciones de lavado se hacían cuando se compraba el kit diagnosticador chino, se hacían con alcohol puro reactivo que se compraba, se importaba también. Nosotros nos dimos la tarea de probar y certificar que realmente si el alcohol que teníamos en nuestro país, producido por Ascuba, el alcohol fino tipo A, era útil para la biología molecular. Después de un proceso de investigación y caracterización con toda la tecnología que tenemos acá en el centro, pudimos certificar que realmente el alcohol estaba libre de RNAsa, que tenía la pureza necesaria como para ser utilizado en biología molecular. En la evaluación que se hizo por el IPK con respecto al kit importado, se vio que extraía más ARN, por lo tanto, tenía una eficiencia mayor. Detrás de cada kit de eso que hoy vemos, hay vidas, hay historias. Desde el inicio siempre se pensó que fuera un equipo multidisciplinario, porque tenía parte de microbiología, tenía parte de química, tenía parte de física, es un sistema con propiedades superparamagnéticas, eso es física pura. Pero hay que hacer síntesis química, entonces tenías que tener todas las especialidades. Pero eso fueron horas y noches enteras aquí, noches de acampada, como decíamos nosotros, que discutiendo tal vez cosas en el laboratorio y viendo un procedimiento, hasta que alguien decía, caballero, son las 4 de la mañana, vamos a dormir algo. O había noches que estuvimos hasta las 6 de la mañana trabajando hasta que obtuvimos los primeros resultados. Participaron informáticos para hacer la modelación computacional, participaron ingenieros químicos para ver la parte del escalado, porque nosotros pasamos de investigación a nivel de laboratorio a producir un sistema para todo el país. También, afortunadamente, el país comenzó a comprar equipos de extracción magnética de forma automática y semiautomática, que de hecho, en el grupo de soberanía tecnológica se está desarrollando el equipo cubano, ya se elaboró el primer prototipo para tener también el equipamiento desarrollado por nuestro país. Nosotros entonces nos dimos a la tarea de diseñar este equipo en colaboración con otras instituciones, con Biomed y con el Centro de Neurociencias propio. Y estábamos nosotros como centro rector realizando el diseño y la construcción
que ya estamos bastante avanzados en el prototipo de este extractor. Porque la idea es la siguiente, es diseñar la independencia tecnológica, pero que todos los productos que se diseñen funcionen unos con el otro. Un extractor como el que nosotros estamos realizando en el mercado internacional está alrededor de los $50,000. La posibilidad que nosotros tenemos de realizar evitaría que el Sistema Nacional de Salud tenga que erogar tanta cantidad de divisas en función de este equipo que nosotros próximamente ya estamos a punto casi de lograrlo. Con el equipo nuestro se puede aumentar la cantidad de muestras, porque los laboratorios que existen hoy día, la mayoría, tienen equipos de extracción, pero que hacen 32 muestras en cada corrida. El de nosotros va a ser 96, y eso facilita un poco el trabajo también en el laboratorio. El problema es que el cubano es una persona muy soñadora, y muy luchadora. Uno está ahora con el COVID, pero está soñando en muchísimas cosas más que puede darle solución, o muchísimas cosas más que podemos diseñar. Para un joven científico, lograr pasar de la investigación a un producto líder que se encuentra a lo largo de tu país no tiene descripción. Cuando los tiempos son duros, es todavía más importante soñar, porque uno tiene que ver más allá del momento. Cuba puede contar con Brian por siempre, hasta que Dios decida que ya no forme parte de los vivos, pero hasta ese día voy a seguir haciendo ciencia por Cuba y para Cuba.